buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta última semana de enero y antes de que nos carguen la nueva actualización en la que corregirán los bugs existentes, me he dedicado a cazar en la sabana en busca de los tres grandes, es decir, el búfalo cafre, el órice del cabo y el león. Y he tenido suerte porque he conseguido un diamante de cada especie, aunque algunos ha sido un diamante por los pelos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Esta última semana vamos a dedicarnos a cazar en la sabana africana. Hemos llegado al puesto, nos vamos a ir a acercar al lago a ver qué encontramos en sus orillas. Mira, ahí tenemos un animal, mira, un legendario, pero está muy largo. Vamos a seguir mirando por la orilla y nos vamos a ir acercando despacito hasta tener una distancia más o menos óptima, porque ahora mismo está muy largo. La verdad que tiene una buena puntuación. Pues voy a poner los bebederos. Como podéis ver, es la hora ideal para localizar estos animales bebiendo, puesto que beben de hecho 30 a 12. Así que nos vamos a acercar despacito. Vamos a seguir mirando. Vamos a marcar el animal para no perder la referencia. E intentaremos llegar a la orilla del lago. Y una vez que estemos en la orilla del lago, pues hacer el enlace correspondiente. Escuchamos la llamada de advertencia de un búfalo, así que nos vamos a echar repelente. También escuchamos la de un coyote hembra, pero que ha sido tapada por la del búfalo. Vamos a ver. Mira, ahí van corriendo los animales, son 7. Ahí tenemos un 4. Y la verdad es que vamos a seguir andando despacito, sin prisa, sin perder la referencia de nuestro búfalo. Espero que no se haya espantado. Vamos a seguir buscándolo un poquito más a la derecha, creo, detrás de los árboles. A ver si sí, ahí está tranquilo bebiendo. Así que vamos a acercarnos, como he dicho antes, despacito, y comentaros que seguramente en la primera semana de febrero sacarán la nueva actualización para corregir bug y alguna otra sorpresa que tienen anunciada. Vamos a seguir mirando por subir algún otro animal, y si no vemos nada, pues nos acercaremos a una posición óptima de disparo. Ya estamos llegando a una zona óptima para hacer el disparo. Vamos a mirar, lo tenemos ahí, una distancia buena. Me voy a esconder aquí detrás de los juncos estos para que no se me vea, un poquito más adelante, y desde los juncos haremos el lance, así no nos ocultamos. Yo creo que desde aquí es buena posición. Vamos a mirar, no lo veo por aquí. ¿Dónde estás, corazón mío? Vaya, ahora lo he perdido. Vamos a movernos, no, vamos a avanzar un poquito más. Lo había perdido. Ahí está, ya lo tenemos ahí. Así que vamos a coger nuestro rifle, calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Le hemos dado en el pulmón, el animal sale corriendo, se nos gira, vamos a hacer otro disparo por si acaso, y el animal abatido. Vemos cómo está muerto y ahora nos vamos a ir a recogerlo. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, y ahora vamos a recoger a nuestro animal. Recargamos el rifle y vamos a bordear toda la orilla del lago hasta que podamos recogerlo. Ya estamos llegando a la zona de impacto donde hemos abatido el animal. Vamos a ir andando, ya vamos a dejar de correr, que se nos relaja un poquito las pulsaciones. Le decimos a Perrete que lo busque. Nosotros también vamos a utilizar el GPS. Ya vemos allí el contorno del animal abatido, así que vamos a ver la puntuación que tenía. Desde luego es una cuerna muy bonita, que cuerna muy amplia, un diamante, 157 puntos, un diamante muy aceptable. Madre mía, qué cornamenta tiene. El segundo disparo no nos podemos haber ahorrado. El primer disparo ha sido el que lo ha abatido. Así que vamos a disecar este animal, esta preciosidad. Hacemos una captura de pantalla, lo disecamos y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido
Y en la zona que tenemos los bebederos, y la hora que ha sido batido, recomiendo que visitéis los bebederos, que es una opción muy buena para poder encontrar buenos animales. Vamos a acercarnos a la orilla, por si a ver si enfrente encontramos algún otro animal. Vamos a acercarnos un poquito más. No vemos nada. Mira, allí vemos un nivel 7, así color rojizo. Así que vamos a coger el 3006, calibramos, respiramos y disparamos. Le hemos impactado al animal, sale corriendo, escuchamos pasos, viene alguno enfurecido. Vamos a coger el arco para defenderlo, uy, que está aquí cerquita. Vamos a ver si se va y podemos recoger nuestro animal tranquilamente. Viene otra vez, vaya. Le he dado en los cuartos traseros, pero me ha quitado vida. Disparamos otra flecha. Vaya, que yo quiero... No sé qué pasa, que quiero sacar el botiquín y estoy disparando. La verdad que me he puesto nervioso con este animal por aquí, aunque le hemos impactado. Pero bueno, vamos a sacar el botiquín, recuperamos vida y vamos a recoger el nivel 7, porque este no tengo ganas ni de recogerlo, que tiene un sangrado ahí, nada, es un sangrado muy bajo, o sea que no le hemos hecho nada, no muerto, así que vamos a recoger el otro animal. Vamos a bordear por aquí, salimos corriendo y a ver qué puntuación tiene. Ya estamos llegando a donde ha sido abatido el animal. Vamos a ver, aquí tenemos sangre. Pero vamos a ver el impacto, esto es un sangrado medio. Vamos a ver el impacto, a ver si le hemos dado bien. Sí, un buen sangrado, impacto en órgano vital. Y mientras perrete ya no va buscando a nuestro búfalo. Vamos a mirar, porque he visto un movimiento ahí arriba. Mira, no, está allí muerto. Creía que había visto movimiento, pero no. Está allí muerto nuestro animal. Vamos corriendo, no nos importará correr un poquito para ahuyentar aquí estos animales, puesto que aquí con los búfalos son muy peligrosos y no nos podrían derribar y mandarnos al puesto. Vamos a ver la puntuación que tiene. Un oro, 129,90. La verdad que es un animal muy bonito, con un color muy bonito, pero los cuernos no son tan espectaculares como el del diamante, lo he dado en el pulmón. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado y nos dirigimos a otro sitio. Nos hemos venido al suroeste del mapa. Vamos a mirar con los prismáticos. Vemos un orice, mira, un nivel 5, un macho, seguramente un troll. Así que cogemos nuestro 300, perdón, y cuando salga de ahí apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón, vamos a disparar otra vez. No, pero hemos fallado. Vemos que sale corriendo y ya se le ha apagado el contorno. Eso significa que ese animal está muerto. Así que vamos a recogerlo. Ya llegamos a la zona, perrito está buscando. Vemos aquí el sangrado, la zona de impacto, y vemos dónde está el animal muerto. Y a ver qué puntuación tiene. Un diamante. 338,60, un diamante por la mínima, por solamente un punto con 10. Madre mía, qué cuerna tiene. Y la verdad es que no es fácil encontrar este animal. Yo soy el segundo solamente que cazo, un macho nivel 5. Así que lo voy a disecar y este va a quedar precioso en el salón de trofeos. Ya hemos disecado el animal y ahora os voy a poner el mapa. No, vamos a ver aquí que había una vista que no conocía. Vamos a ver. Ya tenemos un hábitat aquí, un hábitat nuevo, no lo conocía, así que ya luego podemos buscar los kudu. Yo voy a poner la zona donde ha sido abatido y vamos a seguir con la caza. Nos vamos a ir a un trípode que tengo a ver qué encuentro por allí. Volvemos a la tienda de campaña y nos dirigimos al trípode, y desde allí vamos a intentar llamar a los leones, que es la hora del abrevadero de los leones con el reclamo, a ver qué tal se nos da. Miramos, no vemos nada, así que nos dirigimos al trípode, y la ventaja que tenemos desde el trípode es que los animales no nos van a ver. Se entiende que no nos ven,
nosotros tenemos mejor visión y ellos no nos ven porque estamos por encima de su mirada. Vamos a mirar. No vemos nada por allí. De la estrada también suelen venir los chacales a beber. Voy a mirar también los abrevaderos de leones que están aquí cerca. Miraremos en el horizonte. Y de momento parece que no vemos nada. Vamos hacia atrás, a ver, hacia el norte. No vemos nada por la planicie de arriba. Así que voy a poner el reclamo de cervatillo herido. Vamos a ver, lo selecciono. Y lo coloco, vaya, sí, lo tenía ya colocado, no hace falta colocarlo. Y a ver qué tal responden. Hacemos la llamada. Vemos allí una llamada de un órice, a ver si lo localizamos. No lo vemos. Pues vamos a seguir llamando con el reclamo, a ver qué pasa, si responden o no responden. No sé si responden muy bien. No, ese no, me he equivocado de reclamo. Así que vamos a mirar. Sí, mira, ahí viene el órice. La verdad es que tenemos ahí un órice nivel 3. Así que recargo. Viene tranquilito. Yo quería hacer lances a leones, pero bueno, vamos a hacer lances al órice. Viene tranquilito el animal. A ver si agacha un poco la cabeza, que no tengo ahí ángulo. Ahora ya vamos a ver y disparamos. Lo hemos impactado, vemos cómo sale corriendo el animal. Pero ese animal ya está muerto. Yo creo que hemos espantado a los leones, pero bueno, luego volveremos y volveremos a poner la hora. Y con eso conseguimos que los animales se calmen, porque ha pasado el tiempo, entonces no estarán tan asustados. Seguimos mirando. Mira, allí tenemos otro órice, un nivel 4, a más de 300 metros. Vamos a calibrar y voy a intentar hacer ese lance. Apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, vemos cómo sale corriendo. Vamos a ver, ese animal está muerto. Pues así que yo creo que nos vamos a ir a recogerlos. Vamos a echar otro vistazo por si hubiera salido huyendo algún animal. No vemos nada por las orillas. Pues en fin, vamos a recoger a los órices. Son dos órices normales. El nivel 3 seguramente sea una plata y el nivel 4, pues al ser un macho, pues puede ser una plata o un oro. Así que vamos a acercarnos, llamamos a Perrete, lo tenemos ahí tumbado. La verdad que yo prefiero los puestos elevados que estos escondites que tenemos aquí, puesto que el escondite solamente nos permite una visión hacia el frente, y con los puestos elevados tenemos una visión de 380 grados. Seguimos mirando por si la orilla localizáramos otro animal, puesto que aquí hay muchos hábitat y más en esta hora. Así que nos vamos a dirigir a recoger animales. Decimos a Parrete que lo busque, aunque yo pienso que estamos muy lejos. Hemos visto ahí una serie de león. Ya sale Parrete corriendo a localizar al órice nivel 3. Vamos a ver la puntuación que nos arroja el animalico. La verdad que ha sido un tiro bonito. No tenemos mucho ángulo porque estaba esquinado, pero al girar el cuello y hemos podido hacer el disparo. Vamos ya corriendo, que parece lo ha encontrado. Ya vemos ahí el contorno del animal, vemos el sangrado y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Una plata, 250,50, y ahora vamos a recoger al otro animal. Ya vemos el contorno bien de nuestro animal abatido y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Correcto, yo lo he encontrado. Vamos a ver. Una plata, 275, y continuamos con la caza. Nos hemos vuelto otra vez al trípode. Vamos a llamar a los leones,
A ver si esta vez en vez de venir orces realmente vemos leones. Llamamos, pero no contesta ninguno. Vamos a mirar con los prismáticos ahí en la orilla de enfrente, que hay un bebedero. Otro lo tenemos un poquito más aquí a la izquierda. Vamos a mirar por este lado. No, ahí tenemos otro bebedero, pero no vemos nada. A ver, entre el follaje. Pues nada, miraremos hacia el otro lado a ver qué encontramos. Mira, ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí tenemos un león. Perrete está gruñendo. Vamos a mirar hacia el otro lado. Mira, ahí tenemos otro. Un nivel 6. Vaya, pero se nos esconde detrás de la lomita esa. Pues voy a intentar con este que tenemos aquí. A ver si lo localizo ahora. Mira, ahí está ahí al lado, está ahí al lado. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, le hemos dado en el corazón. Vamos a ver el otro. Seguramente haya salido corriendo. Como estaba debajo de la lomita, no lo vemos. Pues nada, vamos a recoger el león nivel 3. A ver qué puntuación tiene. Nunca había visto un macho nivel 3, nivel 5, sí, nivel 4, pero nunca había visto un macho nivel 3. Me gustaría encontrar algún día un macho nivel 1, a ver qué melena tiene. Miramos por si localizáramos al nivel 6 que tenemos ahí, pero nada, no vemos nada, así que vamos a bajar y vamos a recoger a nuestro león. Desde luego habéis visto que los reclamos funcionan. El león no gruñe, pero se acerca a investigar y a comer. Aquí lo vemos, 39,70, disparo en el corazón y los pulmones. Y vamos a mirar a ver si hubiera algún otro animal por las orillas y poder hacer otro lance. Miramos por la orilla, no vemos nada, está muy largo. Yo creo que me voy a ir a otro tipo de que tengo puesto ahí en el centro y a ver qué nos encontramos por allí. Pero antes vamos a subir otra vez al trípode, a ver si localizamos algo. Y mientras os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, vamos a echar otro vistazo y si no vemos nada, nos iremos al otro trípode a ver qué encontramos. Ya estamos al lado del trípode, vamos a coger el reclamo, vamos a hacer alguna llamada por si viéramos algún león, que estamos en la hora de que vienen a beber. Movemos el reclamo en todas las direcciones, cogemos los prismáticos, miramos por la orilla de enfrente, no vemos nada por aquí, a ver, por aquí tampoco, seguimos mirando un poquito más a la izquierda. Mira, ahí viene un león, un nivel 5, viene calmado. Vamos a llamarlo otra vez, a ver si hubiera uno que lo acompañara, otro macho o alguna leona. Cogemos otra vez los prismáticos. Tenemos ahí el león que va caminando, nos habrá escuchado. Así que se queda ahí, pues voy a hacer el lance desde aquí. Recargo la munición. Calibro a distancia. Vamos a mirar por el otro lado a ver si hubiera alguno. Mira, ahí tenemos un órice, un macho. Pues nada, no tenemos más animales. Vamos a llamar a otros a ver si acudieran, porque este bebedero va de 8:30 a 12. Ahí se mueve el león, así que yo creo que voy a tener que hacer el lance. No veo nada, está calmadito ahí. Luego que nos ofrece un buen flanco para hacer un disparo. Vamos a llamar otra vez a ver si apareciera algún otro. No vemos que no aparece ninguno. Pues nada, vamos a hacer el lance entonces. Cogemos el 300, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón, sale el animal corriendo. Vamos a mirar a ver si alguno que estuviera en la espesura se espanta. Escuchamos el rugido. Vamos a ver, todavía no ha muerto.
Ahora ha salido corriendo. Ahí vemos otro león que sale huyendo. Un legendario. Así que me la voy a jugar con él. Ahora parece que se nos gira un poco. Voy a ver si puedo hacer el lance. Escuchamos una llamada de Orice. Tiene buen flanco. Calibramos el rifle. Apuntamos y... disparamos. Le hemos dado. Un lance doble. Un león nivel 5 y un león legendario. Sale corriendo. Vamos a ver. Yo creo que ya ha caído. Vamos a comprobar la presión energética. A ver si se han caído los animales. Ya están muertos. Lo vemos ahí, que están muertos los dos. Veis la zona y la hora en que ha sido capturado. Recomiendo que visitéis este hábitat de 8:30 a 12. Pues nada, vamos a bajar y vamos a ir a por ellos. Tenemos que bordear todo el lago hasta llegar a la zona de impacto y buscar los animales. Ya llegamos a la zona de impacto. Vemos la presión energética en el GPS. Está muy atenuada porque ha sido desde el trípode, entonces no es tan grande como si estuviéramos a ras de tierra. Veis como decía el abrevadero, de 8:30 a 12. Y vamos a ver si localizamos al león, primero al nivel 5 y después al legendario. Vamos a decir a Perrete que no lo busque ya. Venga, Perrete, búscalo. Vemos que Perrete ya sale corriendo. Lo estamos viendo en el GPS y estamos llegando a zona de impacto. Ya está ahí marcado el rastro de uno. Vemos la sangre. Ha salido corriendo. Pues vamos a ir a recogerlo aquí entre la hierba alta. Perrete ya lo ha localizado. Nos cogemos el arco, pues nos tenemos que defender. Y a ver la puntuación que tiene. Una plata, 43 puntos. Así que vamos a recoger ahora al legendario. Vamos a mirar por subir algún otro animal y poder hacer un lance. Pero no vemos nada, así que nos dirigimos con el GPS a recoger el otro animal. Ya estamos llegando a la zona donde está el otro animal abatido. Vemos el sangrado, es un sangrado muy bueno. Y a ver qué puntuación tiene. Ya el Perrete llega antes que nosotros. Vamos a ver la puntuación de nuestro legendario. Un diamante, 48,80. Un diamante aceptable. Ni muy alto ni muy bajito, pero un diamante bonito. Así que lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis los hábitats y la zona que os recomiendo. Yo tengo aquí estos bebederos, como repito, de 8:30 a 12. Y vamos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.